Hola mis amigos pescadores, espero se la estén pasando muy bien, bueno, lo mejor que se pueda en esta pandemia que tenemos. Yo decidí salir un ratito de mi casa. Aquí no estamos en cuarentena, sí, obligatoria. Sí podemos salir todavía, especialmente a parques, a lugares donde no vas a estar encerrado con gente. Sí hay varias tiendas y lugares cerrados como los moles que le dicen acá y cosas así. Pero los parques públicos, así como en el que andamos hoy día con el Ramirito, ahí viene Ramiro, miren, estos lugares todavía no están cerrados y tenemos permiso para salir a pescar acá a estos lugares. Así que nos venimos a este río a ver si podemos sacar unos cuantos white bass, unos cuantos hybrids de la orilla con el Ramiro. Traigo unos cuantos señuelos artificiales, así, plásticos duros. Asimismo también traigo unos crappy jigs también que quiero usar para ver si podemos sacar unos cuantos. Así que les pido que se queden conmigo en esta aventura, señores. Deberíamos de sacar varios, ahorita está en temporada estas especies de pez. Yo en lo personal no voy a llevar ninguno a mi casa hoy día porque ya me llevé los crappies de los otros días. Pero Ramirito si viene a colectar unos cuantos, él viene a colectar unos cuantos para tener en su casa para comer, que no hay nada malo con eso. Son 15 peces de límite por persona. Él se puede llevar sus 15 y si yo quiero yo le puedo dar mis 15 también, así que si se porta bien le doy uno de los míos. Yo con 8 tengo ya. Bueno, dice que 8 se va a llevar nada más. Así que vamos a ver, tenemos que sacarlos primero y después decidir si vamos a llevar o no. Y hay corriente. Bueno, llegamos al primer punto. Vamos a ver qué tan activos andan estos white bass. Bueno, primer tiro. Está bien oscura esta agua. Acuérdense de la ley. Agua oscura, señuelos oscuros. En la bajada me le dieron. ¿Sí? Sí, pero tan chiquito. ¿Está chiquito? Míralo. Sí. Está bueno, ¿no? Está bueno. ¿Está bueno? Cada vez pelea más. ¡Ay, Dios! Miren el Ramiro. Rompió el hielo Ramiro con el primero. Miren. Oh, está bueno. Es una, oh, sí. White bass. ¡Ay, vienen varios! Vienen varios siguiéndolo, ¿viste? Sí, miren. ¡Una chulada! Ya los encontró Ramirín. Uh-huh. Ahí está, primero. Una chulada. Ese, ¿está bueno para allá? Sí, ¿para llevarlo? Sí, ese sí. De ese tamaño para arriba. Como que quieren colores más oscuros porque Ramiro ha tenido varias mordidas. El color que anda él está bastante oscuro. Ahí está, miren. Bastante bueno ya. Voy a tirar este jerkbait un ratito. Este es el Scout de los Guggen, el Scout Junior. ¿Te le dieron otra vez? ¿Te le dieron? Ok. Sí, aquí un ratito. Un ratito aquí atrás también. Ahí está, mira. No, bass creo. ¿Un bass? Sí. Es lobinita, primera captura. No me puedo quitar estas cochinaditas de encima, viejo. ¿Andas tenaza ahí o no? Ahí está, primera captura para mí, lobinita, un spotted bass. Bueno, lo que estoy haciendo es que le estoy cambiando a una cola un poquito más sólida. Esta colita está bastante transparente
Y así como está esta agua de acá, que está bastante oscura, necesitas colores más sólidos, que no los penetren mucho el sol, sino que hagan sombra. Y por esa razón es que le voy a cambiar a este colorcito. Son bastante similares, pero este es más sólido, no es tan transparente como el que tenía al principio. Viejo, viejo. Wow, del otro lado están estos hijos de la guayaba. Yeah. Del otro lado sí están. Wow, increíble. Y nosotros buscándolos del otro lado. Este ya se va con el Ramiro también. De muy buen tamaño. Ni sabes dónde lo encontré, viejo. Ahí están de este lado. Wow, están del otro lado. Oh, salté. Este no se iba ni en mayo, que los días son más largos. Dios, este estaba de muy buen tamaño también. Número 4. Creo que lo vamos a poner en la soga. Lo mejor sería que anden uno de estos y se van a llevar peces a la casa o pescado. Y yo lo que hago es que se los paso por el labio de abajo para no lastimarles las agallas. Por ahí mero. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a mantener adentro del agua para que se mantengan frescos hasta que nos vayamos. No, ya me asustó esa culebra bendita. Sí. Miren. Hija de la guayaba, me asustaste. Bueno, ahí están, miren. Ahí lo vamos a matar. Están adentro del agua. Vamos a amarrarlo bien, la soga acá. Y ya se quedan adentro del agua para que se mantengan frescos. Lo único que es cuando lo dejas así adentro del agua y hay tortugas, las snapping turtles a veces vienen y te comen uno o dos. Viejo, los estamos pescando en el lugar equivocado, viejo. Mano, enganché uno y venían como 5 detrás. No. Y no quise hacer ruido, mano. Ese está bueno. Ese está bueno. Yo lo miré cuando vino y me lo agarró. Muy buen white bass. Muy bueno. Miren eso. Miren qué lindo. Qué bueno. Muy bueno. Le hice un cambio al color. Puse un color más como la leche de mono, aunque no es ese exactamente, pero es parecido. Ahí está, miren, muy bueno, uno de los más grandes. Estos son los white bass y está lleno de white bass aquí ahorita. Nada más que estos no se quedan acá todo el año. Muy bueno. Yes. Hijo de la guayaba. Y gástate. I got the wall. Nah. Uno más. Chiquitín. Chiquitín.
chiquitito. ¿Dónde están los grandes? Vamos a hacer un reto con Ramiro. El que saque el último gana. El perdedor tiene que invitar a la hamburguesa, porque no hemos cenado. No he... Bueno, yo sí almorcé, él no almorzó. Anda muriéndose de... anda muriéndose del hambre el viejo. Así que el que saque el último, no importa el tamaño, si está pequeño o grande, solo necesitamos una captura más. El perdedor va a tener que invitar a la hamburguesa. ¿Listo ya o qué? ¿Listo? Ay, ay, ay. No. No. Hijo de la guayaba. Pero si yo agarro uno ahorita en este tiro, empate. Empate. Señores, el ganador. No, no cuenta, no cuenta. Y te echó el montón de leche, mira, en la cabeza. Ese es perfume. Ok, vente, viejo. Dale, viejo. Vámonos. Ganador, vámonos, porque. Sí, viejo. ¿O no tienes hambre o qué? Sí, no me dejaste ni de almorzar. Miren, Ramirito, a ver, cuéntala, viejo. 2, 4, 6. Viejo, solo 6 lleva. No, pues está bien. Yo en realidad con 4 o 5 nomás para comer, no. ¿Y los 6 hijos tú? Pero tienes? Son... ¿No tienes 6, viejo? No, viejo, nomás 3. Bueno, sí. Que el Pepe pesca, ese se anda comiendo 2. Este es bravo para el diente. Pescado, salió con miudo el viejo. Sí. Pues bueno, tenemos una buena caminadita hacia la camioneta. Ya son como las 7:30 de la noche. Me traje un poco de basura que me han dejado tirada ahí. Y pues... nada, ahorita enciendo la cámara cuando le esté comprando la hamburguesa al viejo, porque me ganó la hamburguesa este viejo. Triple voy a agarrar. Dice que va a agarrar una triple el viejo. ¿Cuál vas a querer, viejo? ¿La de $1? ¿Qué pasó, viejo? ¿La triple? La triple, no molestes tú. Viejo, traigo un hambre que... Esta, mira, está bonita. A ver. $5. No, mira. La número 4, viejo. ¿Número 4? Ya, la viejo, la Bacon King. Hi, how are you? Let me have a number 4 meal, please. This is a cool thing. And yeah, let me have a Dr. Pepper for that. Okay, so you want a number 3. That's it. 1930, second window. Viejo, ¿qué zancudón se metió? Mira. ¿Dónde está? No sé. Ese te anda oliendo a ti. Ese ya come carne, ese no come sangre. Viejo, $20. Ajá. Ay, oh, baratito te salió la apuesta. Hijo de la guayaba. Ahorita que corte el video me pasa el dinero, ¿viste? Oye este. Bueno, ahí está, ya pagué. Lo pagué con mi tarjeta, así caro, que... Eso. No hicimos ningún truco. Ramiro no me dio su tarjeta antes de llegar aquí a Burger King. ¿Verdad que no, Ramiro? Ya, pero te estabas arrepintiendo. Espero les haya gustado el video. Ya estamos esperando las hamburguesas, ya las pagué. Nada más que la mía fueron a traer la vaca primero. Para hacer la vaca. Échenle ganas, esfuércense un montón. No salgan si no tienen que salir. Igual yo igual no estoy saliendo si no tengo que salir. Nada más que estos videos pues no se van a grabar ellos solos y tengo que mantener a mi familia. No está prohibido ahorita, especialmente aquí en el estado donde yo vivo, que es el estado de Georgia. Yo sé que en Nueva York, Los Ángeles, sí ya prohibieron la salida, ya tienen cuarentena la mayoría de personas, pero aquí todavía no. Y también, como les digo, estoy siendo responsable. Todavía mi familia tengo que mantener a mi familia, tenemos que trabajar. Y pues bueno, señores, espero les haya gustado. Por favor, dejen un like, suscríbanse al canal y no se olviden, videos todas las semanas. Voy a tratar de hacerlo ya sea aquí o en mi casa, como sea. Thank you so much. Llegaron las hamburguesas. Nos vemos, señores. Hija.